17. Matthew chapter 17. Del 1 al 5. Yo leo el primero, usted lee el segundo y así consecutivamente, hermano, para ser perfectos. ¿Por qué no leemos del 1 al 6? Así tres usted y tres yo. ¿Qué le parece? Amén. En voz fuerte, hermano. Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 6. Matthew chapter 17, verse 1 through 6. Let's read them all together. I read the first one and you read the second one all together. Okay? En one chord and one voice, we can be able to do that. So, así lo vamos a leerlo, hermano. Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 6. Dice así: seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte al monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. Así es que, hermano, inclinemos nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios sobre esta su palabra. Padre eterno, Creador divino, Cristo Jesús, te alabamos, Señor, porque eres tú único, el Dios verdadero, el Dios justo, el Dios de la misericordia en este tiempo tan complicado. Padre, te pedimos de tus misericordias para poder nosotros vencer cada día sobre nuestras debilidades. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras ofensas, Padre, por el pecado oculto, Señor, aquel que nadie lo conoce, solo tú, Padre. A ti clamo en esta hora para que seas tú el que nos justifiques y nos perdones, Padre, para acercarnos a través de tu palabra y de tu unción en esta hora. Señor, ayúdanos a vencer. Ayúdanos, Señor, a poder caminar con libertad en tu presencia y que en todo seas tú glorificado. Así te lo pedimos todo. Bajo tu glorioso nombre, Cristo Jesús se ha hecho. Amén. Amén. Den un fuerte aplauso a la gloria de Dios, hermano, y tome su asiento por un momento, hermanos. Hermanos, damos gracias a Dios porque este es el tiempo donde nosotros tenemos que entender dos cosas muy importantes. Del 1 al 6, hermano, el Señor nos lleva a una acción todavía no conocida para usted y para mí. Porque usted todavía está vivo, todavía estamos vivos, y solamente para nosotros puede ser como una literatura, como una lectura que podemos entender a través de nuestro razonamiento humano. Pero aquí el Señor se quiere despojar por un momento de la humanidad nuestra. El Señor quiere poner una característica donde nosotros podamos entender al nivel que el Señor nos quiere llevar. Porque hasta allí todavía no nos ha llevado. Todavía está pendiente esto. El que muere, ese ya está en la presencia del Señor o está en el castigo, que es el juicio de Él. Pero Él ya pasó eso. Pero usted y yo todavía no. Pero hoy el Señor nos muestra algo muy importante en las cosas que el Señor trae para comprender cada paso nuestro. Paz de Cristo. Por esa razón, hermano, quiero que ponga mucha atención. En la clase dominical explicamos algo muy interesante que hoy en este momento ya no puedo explicar. El tiempo ha sido consumado, el tiempo ya es limitado, ya no puedo traer esta explicación. Así es que ni voy a tocar esa parte, pero sí le voy a tocar algo muy interesante, porque esto es parte de lo que queremos predicarle a usted en esta tarde. Hermano y querido hermano, visita, todo hermano que está aquí,
Bienvenido a la casa de Dios. Este hermano, esta vez, cuando el Señor trae la palabra al oído suyo y al entendimiento en esta hora, el Señor nos trae, hermano, al corazón una memoria muy interesante que yo quiero hacer notorio a ustedes. El versículo, el capítulo 17 del 1 al 6 dice así: seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y le llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Este es un diálogo, hermano, que la palabra transfigurar la definimos en la dominical. Ahorita no tengo ya este tiempo, pero lo que yo quiero que usted entienda la palabra, que es muy vital de entenderla a esta altura. Mucha gente ha usado el simbolismo, a lo cual la transfiguración la han traído a un simbolismo que le quieren llamar metamorfosis. Es una palabra que nosotros la entendemos a través del gusano y la mariposa en su transformación, en su tiempo, que a lo cual se ha mostrado en muchas circunstancias. Pero la palabra, hermano, que el Señor habla, fue transfigurado a la metamorfosis, hermano, es completamente diferente. Y yo quiero que entiendas que la transfiguración dentro de un ser humano que nos muestra el Señor en su palabra es algo que vas a llegar tarde o temprano, y espero que sea más tarde de tu vida que temprano a tu vida, porque más tarde a tu vida tienes oportunidad de buscar el reconcilio con tu Dios, que quizá más que temprano. Porque temprano puede ser a una juventud, puede ser a un tiempo quizá no apropiado, que todavía no ha habido ese cambio de necesidad de ser transformado. El problema en la iglesia o el creyente es que en este tiempo, hermano, muchos conocemos de entendimiento de que hay un Dios, y muchos dicen que es un Dios bueno. ¿Usted qué dice? ¿Usted cree que es un Dios bueno? Amén. Pero también tenemos otro entendimiento de que es un Dios que es justiciero, que trae justicia. También eso lo debemos de entender. Si hablamos, hermano, del pecado, todo lo que es pecado, cuando es descubierto, luego quieren clamar a que Dios les ayude. El asesino busca que Dios lo ayude para que no le den condena larga. El ladrón busca a Dios que le ayude para que no le den cadena prolongada. El violador, y así consecutivamente, todo violador o todo que quebranta mandamiento divino, cuando ya es descubierto, busca una manera de cómo encontrar a un Dios. Y lo más duro, creo que sepa que aún el Dios de misericordia que conocemos extiende su mano y Él sigue ayudando. ¿Por qué usted cree que Él ayuda, hermano? ¿Por qué usted cree? Porque al Dios que le servimos, Él es un Dios incansable, misericordioso. Paz de Cristo. Él sabe que usted y yo ponemos en constancia un momento de debilidad en la vida personal, que eso se llama arrebatamiento. Cuando un hombre está frustrado, de repente le llega el arrebatamiento. Mira algo y es capaz de matar. Es capaz de hacer cosas inapropiadas que no mide el peligro del día de mañana. Y eso le llamamos nosotros un arrebatamiento de lo que. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. La parte espiritual, en mi Dios no hay arrebatamiento de lo que eras. Mi Dios es un arrebatamiento bien preciso en el tiempo de cada uno de ustedes, o en el tiempo del mundo que Él hasta ahorita sigue sustentando. De que va a llegar, va a llegar.
Pero aquí la transfiguración todavía no es un arrebatamiento. La transfiguración es una advertencia. Aquí de los 12 discípulos, solamente tomó 3 discípulos. ¿Por qué nada más tomó 3 discípulos? ¿Y por qué no se llevó los otros 9? No pregunte en este momento la circunstancia. Porque es muy amplio explicarlo, porque tiene razones. Pero llevó 3 hombres a que pudieran mirar la transfiguración de lo que a la iglesia, de lo que al creyente va a esperar desde la promesa que es Cristo Jesús. Paz de Cristo. Esto es algo muy delicado en la vida de entenderlo a veces, y tan fácil de poder digerirlo cuando usted abre el corazón, abre la mente y desecha el despojo de incredulidad. Paz de Cristo. Pero lo voy a llevar yo a usted a la palabra que el Señor nos rige en este momento y nos hace saber, y dice que he aquí que aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Ahora, escuche bien. Yo le puedo asegurar que Pedro, Jacobo, Juan no conocían ni a Moisés ni a Elías. ¿Aló? No conocían a Elías. Porque cuando usted conoce a alguien, es así como usted que ya me miró, ya me conoce. Cuando yo conozco a alguien, es así que yo ya lo miré y ya lo conozco. Eso se llama conocer, porque ya se habían mirado. Pero Pedro, Juan, esos no conocían a Moisés y Elías, porque Moisés y Elías eran tiempos al principio. Para cuando aquí se habla, usted está hablando aproximadamente en tiempo recto entre 7 a 5 mil años de diferencia, que es Moisés, y entre 3 mil a 4 mil años de diferencia, si es Elías. Paz de Cristo. Entonces, no tiene usted que decir que fueron al mismo tiempo y en el mismo periodo, porque así no trabajó. Aquí la pregunta que viene siendo 5000 años atrás, yo le quiero preguntar a usted, ¿quiere decir que cuando el Señor hace la transfiguración, que en este caso va a ser el arrebato de la iglesia, usted y yo sí vamos a conocer quién era el padre Abraham, quién era Jacob, quién era Moisés, hermano, quién era Saúl? Y les puedo decir que usted va a conocer a todo el pueblo que Dios llamó. ¿Sabe por qué? Porque cuando en la transfiguración no va a haber nada oculto que usted no pueda entender y discernir. Porque ya no está la mente humana suya y la mía, sino vamos a estar en la mente de Dios, al cual formó al hombre desde un principio y hasta el día de hoy la sigue sustentando y lo sigue guardando y lo sigue guiando. Por eso la mente que usted tiene no es, debe de ser la mente del mundo. La mente que usted tiene tiene que ser la mente de Dios, por lo cual, hermano, glorifica su nombre para poder reconocer lo que Dios rescató, lo que Dios llamó, lo que Dios puso y lo que Dios sustenta. Y ese nombre hoy en día es solamente Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a su gloria, porque ese es el Dios de la misericordia que yo te hablo en esta hora. Pero allí no termina el problema, sale otro problema, que esta es nuestra humanidad. Miren lo que dicen estos hombres cuando miraron a estos dos grandes hombres. ¿Qué simbolismo tiene ahora? ¿Simbolismo tiene Moisés? ¿Y qué simbolismo tiene Elías? Mucho, mucho. Que ambos tuvieron una experiencia de 40 días y 40 noches. Ambos. ¿Por qué los dos tuvieron esa experiencia? Por casos muy diferentes. Y esto es algo muy fácil de mirarlo. Miren lo que dice la Biblia, así rapiditamente. Váyase usted al libro de Éxodo,
Capítulo 24, versículo 18, brevemente, nada más quiero mirar para que usted mire. Dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Se fija? Éxodo capítulo 24, versículo 18. Exodus chapter 24, verse 18. Va a mirar 40 días y 40 noches. Amén. Y de allí vamos a mirar entonces aquí algo muy interesante, que nosotros miramos entonces acá en nos vamos a ir a Primera de Reyes, y esto es algo muy, muy interesante, hermano, porque cada vez que pasa en nuestras vidas todas estas cosas, podemos mirar que la palabra de Dios se acercaba y que cada día la palabra de Dios venía en el corazón del pueblo aquí. Y podemos mirar nosotros entonces que Elías, en este tiempo, capítulo 19, versículo 8, dice, sí, se levantó pues, comió, bebió, se fortaleció con aquella comida, comió 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 40 días y 40 noches que tuvieron muy similar entre este caso, Elías y Moisés. Pero Moisés solamente recibió la ley, Elías reconcilió al pueblo. Esto es lo que tiene. Pero ¿qué tiene que ver ahora? Cuando dice en el versículo 3 de Mateo capítulo 17, he aquí aparecieron Moisés hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos tres enramadas, tres altares, quiere decir, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz les cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia oír a él. Hermano, lo que yo quiero que digas, y esto hace triste a los hermanos que creen, porque ellos creen en Cristo, mas siguen la idolatría. Aquí claramente, hermano, el hombre natural luego quiso hacer altar por mirar a Moisés y mirar a Elías. Y quiero que decirte, querido hermano, hermana, aquí automáticamente el mismo descontinúa un altar. Dijo, no, oír a él solamente. Porque Moisés se le dio la ley, Elías se le dio la autoridad, pero ninguno de ellos es el Dios verdadero, el Dios que perdona, el Dios que justifica, o el Dios que levanta, o el Dios que salva. Ellos solamente fueron vasos extraídos, llamados para servir y honrar y cumplir el mandamiento que ahora es Jesús mismo. Y ese nombre es el que retumba en la tierra para honra y gloria del mismo. Y ese es el que le dijo, ahora tengo complacencia en él y oír lo que él dice. Pero el pueblo que sigue todavía en la necesidad quiere hacer lo que hoy en día acontece. Hermano, mira lo que acontece. Nosotros decimos que no somos idólatras. Hermano, sí somos idólatras, paz de Cristo. Cuando usted ama a alguien más que a Dios, usted es idólatra, paz de Cristo. Paz de Cristo. No se llenan los aménes, ¿verdad? ¿Ah? Mire, hermano, yo he oído hombres que dicen, ay, Señor, mejor que se muera. Mire, qué curioso. Por eso les digo, es bueno que escuchen la radio, pero no se confundan. Si todavía no es tiempo, entonces no lo escuchen. Pero mire, hermano, que le dicen, ay, fíjese, hermano, ore por mí, porque sucede de que mi hijo está bien enfermo. Mire, de que se muera mi hijo, mejor que se muera mi nuera.
Pero yo, miren lo que pasa aquí. ¿De dónde, si la nuera no está enferma, el que está enfermo es el hijo? ¿Qué culpa tiene la nuera? No importa qué mal sea, no importa qué problema sea. Y he escuchado lo opuesto, donde la nuera llama. Ay, fíjese, ay, la verdad. Mire, mi suegro es buena, le llaman buena onda. Mi suegro es buena onda. Ah, pero mi suegra es una demonio. Y mi suegro es el que siempre está enfermo. Yo no sé por qué no enferman a mi suegra. Como que si estuviera de la mano del hombre para hacer tal cosa. Paz de Cristo. Recordémonos que todo lo que nos pasa en la vida no está en la mano del deseo del hombre. Está en la mano de la corrección de aquel que te ama. De aquel que busca lo mejor en ti. Por esa razón, hermano, Dios ama a quien Él castiga. Y a quien Él castiga, Él es el que ama. De Cristo. Entonces nosotros miremos las cosas del plan de Dios, pero nosotros entendemos que queremos bajar al entendimiento, no de lo que Dios quiere, sino de lo que ahora nosotros queremos. Paz de Cristo. Dijo el Señor: ¿por qué me llamas bueno si el único bueno solamente es Dios? Y cuando usted dice que nuera o suegra o familia, hijo bueno, hermano, yo conozco personas que dicen ellos, yo creo que todo padre dice, no, pues de que muera mi hijo, prefiero morir yo. ¿Ha oído usted madres que dicen esta palabra, sí o no? Le hemos dicho, nosotros también a veces, quizás sí, pero mire, queremos corregir esta parte. Lo que hicimos mal, ya Dios lo perdonó, pero podemos parar para no seguir pecando. Porque esa puede ser una parte que a nosotros nos sustenta. Si a Dios le dio el castigo a quien se lo haya dado, no es porque usted lo deseó, sino porque Dios lo permitió. Y dijo Job: Dios dio, Dios quitó y Dios es glorificado. Denle ese fuerte aplauso a su gloria de Él, porque es así como trabaja el plan divino de Dios. Y por esa razón, aquí cuando está mirando tres hombres, mirando que había allí dos siervos grandes de Dios y que ellos lo conocieron, entonces hagamos altares. Y digo, no, hagan lo que Él dice. Y claramente, escuche, dice que tuvieron temor. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios tiene que darle miedo, tiene que dar uno temor y reverencia. ¿Sabe cuál es el error de hoy en día? ¿Y por qué me doy cuenta que la gente estamos fallando y pecando? Porque hemos perdido el temor de la gloria de Dios. Porque cuando usted sale a la iglesia, de la iglesia, cuando usted va en casa, en vez de glorificar a Dios, a veces vamos enojados, a veces vamos frustrados. Padre Cristo, hermano, si aquí el Señor llenó un espacio de tu vida, y si aquí el Señor te habló, glorifica a Dios. No importa lo que te dijo, pero el que te habló fue Él. Acepta el amor, acepta la conexión y dile a Él: aquí estoy para glorificar tu nombre, Padre de Cristo. Y esto es el Dios de la misericordia, hermano, porque Él es el único que nos puede ayudar a vencer cada debilidad. Hemos sido atrapados, hermano, por nuestras debilidades. El único que te va a ayudar a vencer, hermano, no es tu fuerza, no es tu conocimiento, no es las grandes cosas que hagas, hermano, nada de eso te va a salvar. El único que te va a salvar es cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando tú y yo trabajamos, cuando tú y yo obedecemos y cuando tú y yo hacemos la obra. Ese es el que te va a levantar, ese es el que te va a perdonar, y ese nombre es Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a su gloria, dale un fuerte aplauso a su gloria y dile al Señor gracias. Pase Cristo. Y mire qué hermoso cuando pasa esto. Seguimos mirando esta porción, hermano. Mire lo que dice el versículo 4 de nuevo. Dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para que nosotros que estamos aquí, fíjese bien lo malo, si quieres hagamos tres enramadas o tres altares, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube, fíjese, les cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, de quien tengo complacencia, a él oír. El versículo 6 dice: al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. El versículo 7 dice: entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, y a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó
diciendo: no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Lo que habían mirado, querido amado, no era una característica humana, era una característica sobrenatural. Y eso es lo que a ti, a mí, te espera si estamos listos en la llamada de Cristo, paz de Cristo. Por eso, hermano, prepárate, porque el plan de Dios no es para que te pierdas, el plan de Dios no es para que te destruyas, el plan de Dios es para que vivas y vivas eternamente en la presencia de Él. Y ese nombre sigue siendo Cristo Jesús. Hermano, Él sabe que somos débiles, Él sabe que no podemos vencer, pero Él nos puede dar la fuerza, nos puede dar la fortaleza, nos puede dar todo escudo para nosotros vencer. Y ese nombre sigue siendo el Cristo Creador Santo, el verdadero y único, que es por lo cual, hermano, justo y verdadero. Y ese nombre, hermano, sigue haciendo maravillas en la vida. Mira, Dios no viene por lo bien o lo mal que estás haciendo ahorita. Dios ha venido por lo que ahorita sabes de tu vida, cambiarla y buscar lo mejor y cambiar esa vida para que Él sea glorificado. Y ahí es donde el Señor manifestará su misericordia y tú y yo seremos levantados. Hermano, no porque hemos conocido mucho o porque no sabíamos nada, no, sino porque el Dios de la misericordia todavía está aquí en esta tierra. Todavía Él puede extender su mano y levantarte, restaurarte y guardarte. Y Él es el único que da todo. Y ese nombre sigue siendo Cristo Jesús. A Él es la honra, a Él es la gloria, y a ese sigue y sírvele, porque Él es la vida eterna de todo aquel que creemos. Y ese nombre, hermano, es el que tiene que traer en el corazón tuyo y mío, pase Cristo. Por eso, hermano, en esa hora te quiero decir y quiero concluir con algo para que tú medites. Dice la palabra: y se transfiguró delante de ellos, y dice, y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blanco como la luz. En el día del arrebatamiento, hermanos tesalonicenses, dice claramente que cuando toque la trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Son los que va a levantar. Esa es la transfiguración del cuerpo caído, lo va a transformar a un cuerpo espiritual. Sí, denle un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, déselo. Porque Él es lo que lo va a hacer. Y allí no termina. Y dicen: los que estemos de pie, los que estemos de pie, esos te va a transformar. No va a mirar muerte, sino, hermano, de la vida, te transforma a un nivel espiritual para que mires la gloria, así como Pedro, así como Juan la miró. Y entonces conocerás todo lo que ha sido oculto. Mirarás que ahí está Abraham, mirarás que ahí está Moisés, y mirarás que ahí está Elías, y mirarás que ahí están todos los que le sirvieron a Dios. Y ese nombre de promesa hoy en día es Cristo Jesús. Dale ese fuerte aplauso para que el Señor pueda ayudarnos a vencer y podamos llegar a ese paso, hermano. Qué fácil es juzgar y qué fácil es condenar. Pero a eso vino el enemigo. Él vino a hurtar, matar y a destruir. Pero dice el Señor: mas yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Agarra su promesa, levántate, camina y dile al Señor: aquí estoy, yo soy pecador, yo soy falto en tu presencia, pero tu misericordia es incansable y yo todavía quiero regocijarme. Y preséntate en las manos de Él cada día, en ayuno, en oración, en busca de ruego y súplica. Y todavía hay un Dios que perdona y todavía hay un Dios que justifica. Y ese nombre es Cristo Jesús. Dale ese fuerte aplauso y levántate, querido hermano, y dile al Señor gracias. Ponte de pie, querido hermano. Y mira, hermano, hay algo hermoso sobre todas estas cosas. El mundo y sus concupiscencias se quedarán, pero el que hace la obra de Dios tiene promesa. Así es que, hermano, sigue haciendo la obra de Dios porque tenemos promesa. No mires tu edad, no mires tu cansancio. Mira que el tiempo cada día es más corto, y corto cada día nos va a permitir llegar a la presencia de Dios. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Así es que, hermanos, démosle ese fuerte aplauso a su gloria y vamos a inclinar nuestro rostro. Y yo te quiero decir, dile al Señor dónde te encuentras. Mi tema cada día es de ponerte a pensar. Mira, la ciencia hace como 2 días
tiene un gran temor. Dice que los síntomas la tierra está dando de un gran terremoto aquí en la tierra, aquí en California. La ciencia ya lo dijo. Yo no le creo a la ciencia, yo lo que creo es Dios. Pero dice la palabra de Dios, ya la hacha está lista. Es que mal de Cristo. Ya la hacha está lista, está en el tronco. Y ya nomás es de que levante la mano y corte el árbol. Hermano, prepárate, porque la hacha ya está lista. La ciencia reconoce que muy pronto viene un terremoto. No saben cuándo, pero de acuerdo a las señales que hay, nosotros sí aproximamos el tiempo. Y estos son los tiempos para que tú te prepares más cada día y juntos podamos vencer. Amén. Así es que, hermano, inclina ese rostro y abre tu corazón y tu mente y dile al Señor, Padre eterno, Creador divino, Cristo Jesús. Señor, yo estoy aquí porque soy falto, soy pecador, soy débil, Creador Santo. Pero si tú nos fortaleces, mi hogar, mi casa, mi trabajo, mis manos, Padre, nosotros venceremos. Mis hijos, Señor, ten misericordia de cada uno de mis hijos, Padre. Bendíceles y guárdales, Señor, tu plan de salvación a cada uno de ellos. Desde el más pequeño hasta el más grande, Padre. Ten misericordia, Padre, para que podamos regocijarnos, Padre. Y que en un día, Señor, así como Pedro, Juan, miró, Jacob, Señor, miró y reconocieron, Padre, a Moisés y a Elías. Así en un día, Señor, nuestra descendencia pueda reconocernos como familia, como cuerpo tuyo, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, no canses, Señor, de los ruegos y las súplicas en nuestras vidas, reconociendo que somos débiles, Padre, pero que tú, Señor, no canses tu mano divina para proclamar sanidad y liberación y, Señor, misericordia de tu mano sobre las vidas nuestras. Ayúdanos a vencer, Padre. Bendice a tu pueblo. Llévalo con bien. Guárdale, Señor, en sus hogares, en sus matrimonios, en sus casas. Bendícele sus trabajos. Que en todo seas tú glorificado, Padre. Pero yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a vencer. Así, Padre, bendice toda transportación. Guárdalos y líbralos de todo mal. Que tu mano poderosa sea sobre cada uno de nosotros para vencer. Así te lo pido todo. Bajo tu glorioso nombre, Cristo Jesús se ha hecho. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso, hermano, a la gloria de Dios. Y hermano, te quiero decir, hay alimento. Hay hermano, para que seamos bendición a nuestros hermanos, hermanas que se han esforzado. Así es que, hermano, tengamos esto. Dice.